Se abre la sesión. Tiene la palabra don Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante. Majestad, presidente de la Generalitat, delegado del Gobierno, consellera de Sanidad, presidente de la EUIPO, rector. El Parkinson y la enfermedad de Huntington, además de otras enfermedades neurodegenerativas. Y quiero expresar mi más sincera gratitud a Su Majestad, la Reina Doña Sofía, por su presencia en este encuentro, que sin duda contribuye a resaltarlo y destacarlo aún más si cabe. Muchísimas gracias por su presencia. Mis primeras palabras quiero dirigirlas a los investigadores y los doctores, a los representantes de la comunidad científica que están hoy presentes aquí, para mostrarles mi admiración y respeto por su labor. Las enfermedades del sistema nervioso central representan el tercer gran problema de salud de los países desarrollados, después de los accidentes cardiovasculares y el cáncer. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2050, la población mundial mayor de 60 años se habrá triplicado y pasará de 600 a 2.000 millones, y la mayor parte de ese aumento se producirá en los países menos desarrollados. Ese cambio demográfico tendrá varias consecuencias, y una de ellas será el incremento de las personas que padecen enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer o la enfermedad de Huntington, asociadas al aumento de la edad. Miles de personas tienen y tendrán puestas sus esperanzas en lo que profesionales como los que se van a reunir estos días en Alicante están logrando y pueden lograr en un futuro próximo. Sus investigaciones son fundamentales para que estos pacientes mantengan su independencia y puedan tener un lugar en la vida familiar y en su comunidad. Sois, por tanto, los verdaderos héroes de una sociedad que tiende a olvidaros y a no poner en valor vuestro trabajo. Suelo recordar en mis intervenciones que en el mundo actual es de crucial importancia apostar por la investigación y en el ámbito sanitario lo es aún más. Sin investigación no hay avances y sin avances no hay cura. Por eso desde aquí quiero reivindicar el esfuerzo de todos los profesionales e investigadores que trabajan día a día de manera silenciosa, constante y permanente en vencer batallas que parecen perdidas, en descifrar los misterios de unas enfermedades que se sitúan muchas veces en un segundo plano, que ponen todo su conocimiento y su talento en la obtención de fármacos que puedan aliviar el sufrimiento de millones de personas en el mundo. Y lo hacen la mayoría de las veces con restricciones presupuestarias, con barreras que dificultan los avances y con un sinfín de obstáculos que sería imposible relatar en estas palabras. Palabras que quiero, ante todo, que no sirvan para transmitir un mensaje pesimista, sino de optimismo. El mismo optimismo que me transmiten a mí los profesionales que trabajan en el centro de día de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alicante y la Asociación de Parkinson de Alicante, cada vez que me acerco a visitarles. A ellos y a tantas asociaciones que existen en nuestro país, también debemos mostrarle nuestro agradecimiento. Y yo quiero hacerlo hoy desde aquí, de una manera especial, porque cuidan de las personas que más nos han querido en nuestras vidas, de nuestras madres, de nuestros padres, de los esposos y esposas, de los hermanos, de aquel amigo entrañable. Tuve el inmenso honor de conocer ambas asociaciones hace ya algunos años y desde el primer minuto quedé gratamente sorprendido por su labor. Más que sorprendido, yo diría emocionado. Por su entrega y por la ayuda tan necesaria que prestan tanto a enfermos como a familiares. Porque no solo las personas que sufren estas enfermedades necesitan de su ayuda. También
sus seres queridos. Unos familiares tan perdidos muchas veces que no saben a quién acudir. Bloqueados, desesperados, pero sobre todo necesitados de encontrar personas que les comprendan, que se interesen por lo que están pasando y que puedan aliviar en cierta medida la difícil situación que atraviesan. Su sonrisa, sus palabras de comprensión, de ánimo, me llenan de emoción cada vez que hablo con alguno de estos familiares. Recuerdo especialmente el mensaje de una mujer la primera vez que visité esta asociación. Me comentaba que dedicaba gran parte del día a visitar a su marido, residente en dicho centro de Alicante, y me comentaba incluso la incomprensión que dichas visitas suscitaban en su entorno, el cual le decía, ¿por qué dedicas tantas horas a visitarlo si no se acuerda de ti? Y ella dijo que siempre respondía, es cierto, pero lo hago porque yo sí me acuerdo de él, se refería a su esposo. No nos olvidemos de los que olvidan, es uno de los lemas que hoy he podido leer en redes sociales. A este lema yo añadiría, confiemos ciegamente en los que pueden hacer que nadie olvide. Y esos son ustedes, investigadores, científicos. Así que les deseo unas muy fructíferas sesiones de trabajo e intercambio de conocimiento, porque somos millones de personas las que esperamos mantener nuestros recuerdos gracias a su trabajo. Muchísimas gracias y bienvenidos a la ciudad de Alicante. Tiene la palabra doña Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Majestad, señor presidente de la Generalitat Valenciana, señor alcalde de Alicante, señor delegado del Gobierno, autoridades, queridas investigadoras, queridos investigadores, señoras y señores, un gran honor para mí hoy acompañar a la reina Sofía en el Día Mundial del Alzheimer, en la apertura de esta reunión, el cuarto Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Enfermedades Neurodegenerativas. Cada vez más, y permítanme que insista una vez más, resalto y agradezco enormemente a Su Majestad el impulso, el apoyo que da a la investigación y al trabajo en las enfermedades neurodegenerativas, particularmente en el Alzheimer. Estoy segura que ustedes me permiten que tome prestada su voz, ya que yo tengo el micrófono, para reconocerle y agradecerle de todo corazón su esfuerzo y su trabajo. Quiero también reconocer a las personas que han hecho y que han trabajado en la organización de este encuentro. Las cosas, ya saben ustedes, no pasan porque sí. La Fundación Reina Sofía, Cibernet, la Fundación CIEN, entidades que trabajan juntas, colaborando, dedicando esfuerzos, cooperando con un solo y único objetivo común, detener las enfermedades neurodegenerativas. Déjenme también que les dé la bienvenida a todos ustedes. Como bien decía el alcalde, ustedes son nuestra esperanza y nuestra confianza. Queremos desde aquí reconocer el trabajo, ese silencioso de cada día. Queremos también desde aquí decirles que mucho nos gustaría escuchar y poder atender, sobre todo, porque escucharlas escuchamos, sus justas solicitudes, sus justas demandas. Van a trabajar estos días en enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, el Parkinson, el Huntington. Les deseo muy buen trabajo, estoy segura de que lo harán. Y a pesar de este magnífico entorno que hoy nos acoge, este auditorio estupendo, creo que tienen que hacer ustedes un esfuerzo adicional, saber que está allá afuera la no menos estupenda ciudad de Alicante y seguir aquí trabajando. Ese esfuerzo adicional también se lo reconozco. Sabemos que la mayor parte de los países desarrollados, los mayores problemas sanitarios están relacionados con el cáncer, con los procesos cardiovasculares, con los procesos neurodegenerativos. También conocemos que dolencias como las dolencias oncológicas o las cardiovasculares están dejando de crecer exponencialmente gracias al trabajo de sus colegas, los que como ustedes trabajan en este área. Todavía nosotros, ustedes, no hemos podido conseguir que las enfermedades neurodegenerativas dejen de crecer. Tenemos un enorme desafío, tamaño realmente grande, porque no estamos hablando solo de una enfermedad que afecta a un paciente. El impacto económico, pero sobre todo el impacto social de estas enfermedades es inmenso.
Tenemos, por tanto, la obligación y la responsabilidad de redoblar nuestras capacidades y nuestros esfuerzos para disminuir el sufrimiento de los pacientes, pero para disminuir el sufrimiento de los familiares, de los cuidadores, para hacer, como bien se ha dicho, que no llegue el olvido. En este país ha sido fundamental la creación de entidades, de instituciones que, agrupadas, cooperando y colaborando, sean capaces de tratar las enfermedades prevalentes. En este caso tenemos que hablar de Cibernet, en este caso tenemos que hablar de la Fundación 100. En su seno se hace investigación de excelencia. Investigación de excelencia siempre orientada a resolver el problema de unos ciudadanos que padecen estas patologías. No les voy a decir los detalles de lo que se ha hecho, no es ni el momento ni el lugar, ellos se encargarán de hacerlo a lo largo de estos días, pero superan las 500 publicaciones, superan el trabajo en esto tan importante como son los marcadores tempranos que han sido capaces de desarrollar y de patentar. Seguimos y queremos seguir trabajando con nuestros colegas internacionales. Es de tal tamaño el problema que sin la colaboración internacional, sin la participación en redes mundiales o en proyectos europeos, no conseguiremos avanzar. Por eso yo les animo y además les agradezco que así lo estén haciendo. Majestad, autoridades, queridos colegas, entre los anhelos que todos compartimos es ponerle freno a estas enfermedades complejas, largas, duras, que afectan a tantas y tantas personas y a sus entornos. Es verdad que nos quedan muchas batallas todavía por luchar, es muchas batallas para conseguir que estas enfermedades sean y estén olvidadas, pero estoy convencida que con el esfuerzo de todos, con el trabajo, con la capacidad de ustedes, investigadores e investigadoras, de los familiares, de los cuidadores, de todo el entorno y todos aquellos que nos preocupamos por ello, antes que tarde daremos solución a este enorme problema. Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Ximo Puig, presidente de la Generalitat de Valenciana. Majestad, alcalde, secretaria de Estado, delegado del Gobierno, presidente de la UIPO, autoridades, investigadores, profesionales de la sanidad, asociaciones de pacientes, representantes de instituciones sociales, muchísimas gracias por haberme invitado a poder participar. Pero sobre todo, muchísimas gracias, Majestad, por estar otra vez en la Comunidad Valenciana. Bienvenida ahora y siempre a la Comunidad Valenciana, a su tierra. Bienvenidos todos ustedes también a la Comunidad Valenciana, que se enorgullece enormemente de poder ser sede de del cuarto Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Enfermedades Neurodegenerativas. Ninguna ciudad, permítanme, tan acogedora como Alicante podía darles su recibimiento. Y desde luego ninguna institución también tan querida por nosotros como la UIPO. Un congreso que se celebra, por tanto, en una de las más importantes instituciones europeas y que es también un ejemplo de la vocación europeísta de esta tierra. Me gustaría comenzar estas breves palabras recordando, como se ha hecho, que hoy estamos en una jornada muy especial, que es el Día Mundial del Alzheimer, un día de visibilización de esta terrible enfermedad, de solidaridad y de compromiso. Aquí, en esta comunidad, más de 50.000 personas están directamente afectadas por la enfermedad. Imagínense todo el conjunto de familiares, de amigos, de personas que están afectados indirectamente. Esta es una lucha a la que seguro van a contribuir en este Congreso, porque además en el conjunto de la comunidad de toda España ya son más de 800.000 personas las afectadas
y efectivamente, como se ha dicho por parte de la Secretaria de Estado, son ustedes donde se residen todas nuestras esperanzas. Enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, que tienen unas consecuencias tan duras para los familiares, para todos los entornos. Pero desde luego, como también comentaba el alcalde, no se trata solo de una cuestión del presente, que ya es por sí mismo muy importante, sino que si vemos cómo está configurado el reto del futuro, el reto demográfico, el reto también de la esperanza de vida, afortunadamente, son estas enfermedades del cerebro, son las enfermedades más difíciles probablemente de combatir. Los cálculos nos dicen que en los próximos 50 años se multiplicarán por 4 los enfermos si no conseguimos avanzar. Las perspectivas, en cualquier caso, son alentadoras. Son alentadoras porque el poder de nuestros científicos, de nuestros investigadores, es enorme y se demuestra con muchas enfermedades día a día. En los últimos años hemos asistido a un incremento exponencial tanto en el conocimiento como en el desarrollo de terapias que mejoran la calidad de vida ya de los pacientes. Incluso ya se empieza a cambiar el curso de la propia enfermedad. Estos avances son fruto de la mejora de la coordinación y de la comunicación entre investigadores y profesionales asistenciales que incorporan y llevan a la práctica estos avances. En este sentido, el CiberNet y la Fundación CIEN, que forman parte de la Red Internacional de Centros de Excelencia en Investigación sobre Neurodegeneración, así como el apoyo de la Fundación Reina Sofía, siempre son el mejor ejemplo de lo que supone el trabajo colaborativo para el avance del conocimiento científico. Y me gustaría reconocer especialmente también aquí a las asociaciones de pacientes por mostrarse siempre profundamente implicados, por mostrarnos sus ideas y por establecer inquietudes y sentimientos que nadie mejor que ellos puede detentar. Ellos son una parte insustituible de esta lucha contra estas enfermedades. También mi agradecimiento a los profesionales sociosanitarios, trabajadores sociales, centros de día, residencias, que tantos cuidados proporcionan a tantas personas. Y gracias a todos ustedes, porque hoy podemos soñar en un futuro no tan lejano, donde los términos células madre, terapia genética, terapia regenerativa o la posibilidad de que, en definitiva, podamos hablar de curación. La cuarta edición del Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Enfermedades Neurodegenerativas es una buena realidad para estos proyectos. Es un paso más. Es la concertación de voluntades y de trabajos. Acabo con una frase de Pascual Maragall, que dijo cuando ya estaba diagnosticado de Alzheimer. Dicen que caminar, bailar, amar, jugar y disfrutar ayuda a superar las dificultades. Yo pienso seguir haciéndolo. Animo a todos los que de una forma u otra conviven con estas enfermedades, y muy especialmente hoy con el Alzheimer, a no tirar jamás la toalla. Esta sociedad, estoy seguro, y las instituciones que aquí estamos representados, desde luego jamás la vamos a tirar. Pero para eso es fundamental ustedes. Ustedes los que generan la esperanza y la voluntad de juntos progresar en una sociedad cada vez más solidaria, más abierta y más comprometida con aquellos que tienen momentos de grave dificultad. Muchísimas gracias. Bienvenidos a la Comunidad Valenciana. Se declara inaugurado el cuarto Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Enfermedades Neurodegenerativas. Muchas gracias. Gracias.